Jesús es Señor, queridos hermanos. Jesús se nos presenta hoy en la memoria para llenarnos de su Espíritu Santo, el Espíritu Apostólico, el Espíritu Santo del apostolado que nos empuja a proclamar su nombre, Jesús, como Señor, hasta los confines de la tierra, para que el Padre reciba gloria y el Espíritu Santo se apodere de cada criatura en el nombre de Jesús, renovándola y restaurándola en el nombre de Jesús. Sí. Y hoy Jesús nos habla de la misión y de todo lo que acompaña a esa misión poderosa, hecha en su nombre. La misión de proclamar su nombre. Y Jesús nos dice: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o a la aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Sí, queridos hermanos, Jesús nos manda, pero no nos envía solo. Está siempre con nosotros. Camina con nosotros. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre, como él mismo lo hiciera con nosotros, o por nosotros, mejor. Y Jesús nos dice, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Es una misión de Jesús que tenemos que tomarlo en serio. Es el Señor de los ejércitos que nos manda, Jesús de Nazaret. El que murió y resucitó, nuestro Salvador, Redentor, y el que camina con nosotros. Estoy siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, en este día de San Bernabé, apóstol, que tomó en serio esa misión, que nosotros también lo hagamos. Y Jesús nos dice, curad a los enfermos. Es una misión. Hay que sentir que tienes una misión de rezar por los enfermos. Y ahora lo hacemos. Te pedimos humildemente, en tu nombre, Jesús, que cada persona enferma que está escuchando o mirando este video, tus manos toquen su dolor. Oh Jesús, que tu sangre preciosísima circule en la de cada cual, cure, sane. En tu nombre, Jesús, 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 cumple amorosamente tu promesa o tu palabra, tú que nos mandas diciendo, curad enfermos, ahora es lo que queremos hacer, pero nosotros no lo pedimos sin ti, ya lo sabes, hazlo Jesús, a través de nuestras manos, de nuestra oración, por intercesión de la Santísima Virgen María, para que los enfermos se encuentren bien, su salud se restaure, recobren la salud, en tu nombre Jesús, gracias Señor Jesús. Resucitad muertos. Jesús nos dice eso. Te pedimos que los muertos resuciten. Podemos decir muertos en el alma, pero tú dices muertos. Todos los muertos. Te pido en este momento que resuciten los muertos que tú quieras resucitar. Que sean los muertos en el alma. Esas personas que han jurado que no pueden volver a la iglesia,
que se rompan esos lazos y cadenas, los que han perdido la fe, que su fe resucite, los que han perdido la esperanza, que su esperanza resucite, que los que no tienen amor, ese amor resucite, y los que tienen sus cuerpos muertos, que resuciten también, en tu nombre, Señor Jesús, 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 tú que puedes todo, yo lo creo, Jesús, hazlo, gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Echad demonios, nos dice Jesús. Jesús, lo tomamos en serio. Demonios de lujuria, demonios de odio, demonios de división, demonios de enfermedad de COVID-19, de coronavirus COVID-19, demonios de peleas en familias, demonios que rompen matrimonios, demonios de infidelidad en los matrimonios, en la vida consagrada, demonios de cualquier tipo, te echo en el nombre de Jesús. ¡Vete! En el nombre de Jesús, vete, en el nombre de Jesús. Vete bajo el poder de la Santa Cruz de Jesús. Vuelva al infierno, en tu casa. Demonio, en el nombre de Jesús, te mando. Sí, Señor Jesús, eres tú que lo dijiste. Yo lo estoy haciendo según tu mandamiento, según tu enseñanza. Y creo en ti, Jesús. Limpiad leprosos. Leprosos estéis donde estéis. Os limpio en el nombre de Jesús. Que vuestra enfermedad se curen. Como Naamán se curó. Los 10 leprosos se curan por la palabra de Jesús. Ahora es Jesús que abra por mí. Y abro en su nombre. Curaos, leprosos. Espiritualmente y corporalmente en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, Jesús está vivo y no podemos invocar su nombre ni vano. Que el nombre de Jesús acompañe y dé poder nuestra oración en este día de San Bernabé, para que todo el mundo vea que hoy Jesús sigue sanando y curando en su nombre, Jesús. Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.